¿Cómo viene llevando las horas? Y con mucho nervio. Mucho nervio, no se puede vivir más. Sí. ¿De dónde puede venir la mano para San Lorenzo hoy? De los jugadores nuestros. ¿Y de Banfield, de la derrota de Banfield, de la derrota de Rafaela? Yo creo que va a haber un desempate con Banfield. Esa es la esperanza que tengo. Ganando nosotros, tengo un poquito de esperanza con Colón, con el bicho fuerte. Más que Rafaela. Tengo fe al resultado de Banfield. La verdad que espero que Colón nos pueda dar una mano. Y que, bueno, obviamente ganemos nosotros. Y que yo pienso en el desempate con Banfield. No, Godoy Cruz no. El gordo ese que teníamos de técnico vendido. Disculpando, pero para mí va a entregar el partido. O sea, para mí lo único que espero es que empate Banfield y nosotros ganemos acá y bueno, vayamos a una definición, que es lo que estamos esperando. Yo siempre tengo fe, yo estoy convencido que los que tienen que perder puntos hoy los van a perder. Bueno, hay que alentar para que el equipo pueda ganar hoy acá. Vengo con la expectativa de todo sanlorencista y sabiendo que esto no es el resultado de un partido ni de un técnico, esto es el resultado de gestiones muy malas. Sabemos de que las cosas no se han manejado bien últimamente, los últimos años, y siempre pasan estas cosas por algo. Bueno, esperemos primero salvarnos de lo que es el descenso, poder jugar una promoción y tratar de quedarnos en la A y después analizar muy bien por qué estas cosas no pueden volver a ocurrir, ¿no? En el 81, San Lorenzo tenía un cuadro para competir en la B. En 6 meses, 7 meses subimos. ¿Cómo hacemos para subir acá si no vamos a la B? ¿Cómo hacemos? No podemos subir así de un día para otro. No tiene plantel, no tiene económicamente, San Lorenzo está destruido. Esperemos que se nos dé todo, ¿viste? Pero estamos bastante preocupados todos. La verdad que es un momento muy difícil. Momento difícil, preocupación en la previa. Y claro, el recibimiento con entradas agotadas. Y este mural que armaron en la platea sur, San Lorenzo en la cancha. Romagnoli pidió jugar, iba de entrada el Pipi como capitán y recibía la ovación. Del lado de enfrente, San Martín de San Juan, el equipo de este hombre, de Facundo Sabá, que tenía la posibilidad de quedar afuera de todo con un triunfo. Masa traidor, dice la bandera en la platea sur de los hinchas de San Lorenzo, y la cara de Caruso Lombardi antes del juego. Prácticamente desfigurado el técnico del Ciclón, muy nervioso. Migliore metía rezo, Buffarini también. Y claro, nos metemos en el comienzo del partido. Miren cómo empieza la historia para San Lorenzo. San Martín de San Juan arranca con la pelota. Cristian Álvarez, Bogado, que había arrancado muy bien en el juego, y pase a las espaldas de Kahneman. Corner para San Martín de San Juan con tan solo 10 segundos. No arrancaba bien la historia para San Lorenzo, había mucho nervio. Miren a Buffarini y escuchen la impaciencia de los hinchas. Se jugaban tan solo 50 segundos. Pero claro, llegaban las primeras noticias importantes para San Lorenzo. Había gol de Godoy Cruz ante Rafaela. Y eso ya le servía al equipo de Boedo. Sin embargo, las espaldas de Kahneman y las subidas de García eran la preocupación para el conjunto de Caruso. Mejores noticias todavía para San Lorenzo, porque Colón le iba ganando a Banfield. Y claro, Caruso pedía tranquilidad, porque los resultados se venían dando. Pelotazo largo de Kahneman. Gigliotti pica y se va para el gol el 31. Pero pierde frente a Corti entre el arquero de San Martín de San Juan. La bronca de los hinchas picaba en la misma línea. El tanque Manuel Gigliotti se iba solo para el gol. Y perdía una oportunidad clarísima para poner el 1-0 en tan solo 17 minutos de partido. Miren a Migliore. Tranquilo, tanque, tranquilo. Ya la vas a meter, le dice el arquero. Y la bronca de Caruso, su carita lo dice todo. Perdía una clarísima el equipo de Boedo. Ya empataba Rafaela. Y claro, las caras eran distintas en la platea. Encima Romagnoli, el más claro. Se cruzaba feo con Cristian Álvarez, el capitán del equipo sanjuanino. Miren cómo se termina calentando uno y otro. De esta manera se ponía el juego. Claro, al Pipi no había que hacerlo entrar. Tiene 4 amarillas el capitán de San Lorenzo. Y nos vamos al minuto 26, donde San Martín toca bien la pelota. La jugada arranca por izquierda y continúa con paciencia por ese sector. San Lorenzo que no aprieta. La llegada al fondo y el centro para Gastón Capriari, que sacude de zurda el arco de Migliore y pone el 1-0 para el equipo sanjuanino, que golpea con todo en el nuevo gasómetro. Lo merecía hasta el momento el equipo de San Juan. Caruso se agarra la cabeza de esta manera. No puede entender porque la jugada había empezado con esta pérdida de pelota entre Buffarini y Ortigosa. La jugada continuaba con Caprari por izquierda. Después llegaron los toques del equipo sanjuanino. La paciencia de Poggi
para meter este buen pase en cortada y Caprari que ponía el 1-0 para todo el delirio de esta gente que había venido de San Juan. Los Cuervos estaban de esta manera, sin embargo los de la barra alentaban. Hoy no podemos perder, decían los hinchas de San Lorenzo, y dos minutos después del gol de San Martín de San Juan, Ortigosa la mete al medio, corta y la agarra, y bueno la empuja, Delfino pita gol, es el 1-1, el 20 que lo grita mirando a la gente, los hinchas que se desahogan, y Caruso que prácticamente no lo festeja, apenas dos punitos levantados para el Tano, Pipi Romagnoli sí lo festejaba, y acá está la repetición. Cabezazo de Ortigosa, bueno habilitado y después clara falta sobre el número 12 de San Martín de San Juan. Ahí llega el show de Delfino con los jugadores del equipo sanjuanino, amarilla para Caprari y el árbitro que dice muy convencido, no lo tocó. Después para el juego, ya le había mostrado una amarilla abogado por protestar, así lo amonesta, cortala, cortala. Le dice el árbitro del partido, miren a Delfino, le saca la roja. Gravinski se enoja muchísimo con el ex volante de Argentinos. Se ve que algo dijo y bastante fuerte. Se terminan cruzando entre ellos los jugadores de San Martín de San Juan. Gravinski lo saca indignado al número 15, a Mauro Bogado. Después a Poggi, también le dice de todo al volante del equipo sanjuanino. El santo de esa provincia se quedaba con un hombre menos y encima San Lorenzo empataba el partido. Sin duda hubo un quiebre después de esa jugada. Romagnoli, claro, agrandó su figura, ya ganaba por izquierda 11 contra 11, imagínense con uno más, seguía desnivelando el Pipi y de a poco se iba transformando en la gran figura del partido, el número 10 de San Lorenzo. Miren a Caruso, ¿cuánto va? Pregunta el técnico del Ciclón y claro, le dicen que Colón estaba ganando 3-0 y Rafaela... Sí, Rafaela estaba ganando y eso no le gustaba tanto al técnico de San Lorenzo. Aplausos para ir al entretiempo, pero había nervios. Y el Colo Robledo, que va atrás del arquero sanjuanino, recibe insultos y claro, mete este gesto. Escuchemos a la gente. Jugadores, nos vinimos a alentar, San Lorenzo es de primera no se va, era el mensaje al comienzo del segundo tiempo, donde Romagnoli seguía desnivelando, ganaba tiro de esquina tras otro y la bronca de Caruso a la tranquilidad de Saba para la segunda parte, aunque mandaba el Colorado a su equipo más adelante, a pesar de que tenía uno menos. Y miren lo adelantado que defendía San Martín, bueno, lo aprovecha el pinball que se hacían los centrales de San Juan, mete la pausa el uruguayo, lo ve llegar solo a Enzo Kalinsky de muy buen partido, engancha al ex volante de Quilmes y gana el tiro de esquina. Se jugaban 10 minutos del complemento, el que lo va a ejecutar es el Pipi Romagnoli, que lo ve solo en el segundo palo a Walter Kahneman, y sí, es el gol de San Lorenzo, el del desahogo. 2-1, se ponía el equipo de Boedo, miren el festejo de Caruso, que ahora sí lo grita con todo, puños apretados y claro, la gente estalla de felicidad en el nuevo gasómetro. San Lorenzo pasaba al frente y de esta manera lo dejaba Banfield en descenso directo. Solo aparece por atrás el juvenil defensor de tan solo 6 partidos en primera que convertía un gol importantísimo. La gente deliraba desde todos los costados del nuevo gasómetro y claro, tenía espacios y oportunidades para liquidarlo. Gigliotti otra vez tenía el gol, pero lo perdía el ex hombre de All Boys y había que sufrir, claro está, como toda la temporada para San Lorenzo de Almagro. Centro desde la derecha y Penco, que venía del banco, se pierde un gol increíble. Miren las caras de preocupación en la platea, todos sufrían el partido en el Bajo Flores. Y otra contra más para San Lorenzo, Salgueiro, Gigliotti, bueno, tiene el gol, otra vez el 31 y lo vuelve a perder ante Corti. Bottinelli con los suplentes también lo sufría desde afuera y hay más oportunidades porque Salgueiro saca el derechazo y se va muy cerquita del palo. Gigliotti se va reemplazado, bueno, pide que lo aplaudan al delantero que tuvo muchas oportunidades pero no la pudo meter, por eso se lamentaba el número 31. Un rezo permanente de los hinchas del Ciclón todo el tiempo pidiendo que el equipo liquide el juego, que San Lorenzo llegue a jugar la promoción. Entra Grafa a la cancha y miren a Caruso, hace el gesto, ojo que este cabecea. Y claro,
Los hinchas suspiraban en la platea, no querían saber más nada con el partido, no lo podía liquidar el equipo de Boedo y San Martín de a poquito se acercaba aunque tenía uno menos, pero a los 35 otra vez frota la lámpara el Pipi Romagnoli, pase a Bueno y es el gol del delirio del festejo, gran partido de Carlos Bueno, doblete del número 20, revoleo de camiseta y 3-1 está la historia, parecía que estaba liquidado el juego. Porque San Lorenzo aprovechaba las ocasiones, las felicitaciones para el Pipi, el saludo para él, los jugadores mirando a la platea de cómo se festejaba y bueno, haciendo el gesto de que ellos sí transpiraron la camiseta en la tarde del domingo. Acá está la repetición de la gran jugada del Pipi Romagnoli y la definición de zurda de Carlos Bueno para su primer doblete. Ovación para el 10, para el Pipi. Cuando se va reemplazado, San Lorenzo mete a Palomino para aguantarlo y el otro que se va es Bueno, que le da un par de minutos en cancha a Bernardo Romeo. Festejo del número 20, también de muy buen partido. Llegó el final, San Lorenzo ganó una final tremenda, mandó a San Martín y San Juan a la promoción y el Colo Claro terminó festejando como todos los hinchas que rápido se fueron porque hay que pensar en la promoción con Instituto. Por su parte, los sanjuaninos jugarán contra Central. No me gusta hablar de los árbitros, nosotros sabíamos que esto podía pasar y teníamos que actuar adecuadamente. ¿Sentí que con 10 jugadores se desnaturalizó el partido? Y fue distinto, sí. No era lo que venía siendo el partido cuando estábamos 11 contra 11. Muy enojado porque Caruso se la pasó el domingo hablando de los árbitros, nos favorecían. Ahora, ¿qué dice? El próximo gol que hagas tiene que ser el para ganar a Libertadores, porque más que el que se gritó hoy va a ser difícil. No sé, si hay otro gol que sea cuando sea, pero que sea otro, que haya otro gol, ¿no? Te estaban marcando en el área, vos viste que te desmarcaste, se la pediste al Pipi, ¿cómo fue? No, él tiró el córner y yo entré por el segundo palo y se descuidaron un poco y me tiró un centro a la cabeza el otro también, hijo de puta. Hoy se destaparon Bueno y el Pipi, justamente los dos que en las últimas dos semanas eran los que te pusieron en aprieto, digamos. Nada, pero ponen aprieto por lesiones, por esas cosas, no porque yo no los quisiera poner. Simplemente que uno, Pipi tuvo unos problemas, Carlos en su momento también. Y bueno, me pone contento, ojalá que la rompan siempre, o sea, a mí me soluciona. Ojalá que te peleen toda la semana, digamos. Sí, pero bueno, pero no hubo pelea, nada. Más lo que se armó que lo que... Con Pipi jamás me peleé, y con Carlos cuando habló en la radio, que yo le salí atrás y le dije, digo, date, hinchá la bola, ¿para qué hablaste? Y estaba caliente, me dijo, qué sé yo, y ya está, ¿qué pasó? ¿Lo hizo más fuerte todo lo que se habló en la semana? No hace fuerte, duele mucho lo que usted dice, ustedes son muy mala leche, la mayoría de ustedes, Se te notó caliente recién cuando hablaste recién. ¿Estás embroncado con algo? No estoy embroncado. Lo que pasa es que cosas que pasan en el fútbol y es así. Tuvimos una semana jodida donde se dijeron muchas cosas y ahora en vez de preguntarme del partido me preguntan de la semana. Y así lo siento yo y hace 4 meses que estoy y ya sé diferenciar la gente. ¿Esperabas tener un partido así, no? Con la gente, en esta cancha, hacer los goles. Sí, lo necesitaba. Por muchas cosas personales. Por lo que hemos vivido acá en el club, hay gente que nos quiere muchísimo, que nos aprecia y bueno, le debemos mucho a la gente también. Qué bueno la del festejo, ¿no? La de sacarte la camiseta y transpirarla, ¿qué quiso decir? Quedamos la...